Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. El comentario de Arturo Sánchez Gutiérrez. Mi querido Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. ¿Cómo te encuentras? Muy buenos días. Buenos días, mi querido Jaime. Todo bien, en orden, trabajando mucho y cuidándome mucho, tomando todas las precauciones de vida. Qué bueno, Arturo. Y bueno, pues en esta ocasión hay información muy importante, Arturo. Obviamente no hay que perder la vista de lo que está sucediendo en Guanajuato y la captura de El Marro, que seguramente habrá información que generar o que se estará generando a lo largo de las siguientes horas. Pero Arturo, planteas temas importantes para esta mañana. ¿Por dónde empezamos? Porque hay ya fecha para las elecciones, estas que estaban pospuestas o que tenían, deberían haber tenido verificativo en meses anteriores, semanas anteriores. ¿Qué viene para el calendario electoral? Y también hay una disputa fuerte y un encontronazo fuerte entre gobernadores y la visión que se tiene de la estrategia del gobierno federal en torno a la pandemia, además del mensaje de ayer del presidente. Mira, mi querido Jaime, yo creo que la captura del Marro es una muestra reconocida por todas las autoridades de inmediato de la buena colaboración entre la Federación y el Estado. Y eso es importante, que fue muy importante que el gobernador saliera inmediatamente a informar, que lo acompañaran las demás autoridades, que hubiera certeza. Hay mucho que hacer sobre lo que está pasando ahorita en Guanajuato. Digo, evidentemente... Tu tierra, ¿no? Sí, pues evidentemente sabemos que hay muchas represalias posibles y movimientos, claro, como tú decías hace rato, reaccionan violentamente, y mi querido Guanajuato, como tú bien dices, sobre todo San Felipe Torres Mochas. Exacto. Y es justamente lo que debe ocurrir, esta coordinación entre autoridades, con todo el sigilo, con todo el cuidado, con todo el diálogo, permite este tipo de éxitos. Justamente lo que no pasó en la semana, en el caso de la Secretaría de Salud y los gobernadores, porque entre echarse la culpa unos y otros, el color del semáforo, la falta de acuerdo, la falta del diálogo necesario, y sobre todo las amenazas a los gobernadores de que pueden ser sancionados, incluso de manera penal, pues justamente rompe la coordinación y hace que los gobernadores reaccionen en contra de la Secretaría de Salud y rompen este ánimo, que se requiere mucho de colaboración para poder construir una solución. Creo que ahí estuvo un error. Yo no me peleo ya si los números son correctos o no. El problema es que los números que nos dan perdieron credibilidad. Pero ante números que perdieron credibilidad, lo que necesitamos es coordinación y no amenazas entre los actores. Entonces, bueno, pues ahí está uno de los problemas. Y bueno, el tema que surgió esta semana y que es muy importante en materia electoral, tiene que ver con las elecciones en Hidalgo y Coahuila. A ver, recordemos, en Coahuila se tienen que elegir 84 ayuntamientos, 84 presidentes municipales, en Hidalgo, sí, y en Coahuila hay que elegir a 25 diputados locales. Entonces, como ya hemos comentado, son dos elecciones muy distintas. Tenían que haberse realizado el primer domingo de junio de este año. Desde abril empezaron a posponerse las elecciones debido a la pandemia. Y ahora el consejero presidente del INE nos anuncia que por acuerdo del INE se realizarán las elecciones el 18 de octubre. Y hay un debate importante. ¿Van a estar los dos estados en condiciones de salud para poder realizarlo? Pues mira, yo te puedo decir que seguramente el INE hizo sus cálculos. Hay protestas de algunos partidos que han anunciado que irán al Tribunal Electoral para evitar que las elecciones se realicen, porque justamente consideran que no hay las condiciones. Pero en los cálculos vemos que tanto Coahuila como Hidalgo pues no son los estados más afectados por las crisis. Claro, tienen municipios los dos muy seriamente afectados, pero por ejemplo Torreón
tiene 175 fallecimientos, Saltillo tiene 93 fallecimientos, lamentables, pero evidentemente no se comparan con otros municipios o alcaldías como en la Ciudad de México o en Estado o como en Puebla, que son muchísimo más graves, ¿no? En Hidalgo pues ciertamente Pachuca tiene 165 fallecimientos, Tizayuca 85, pero ocurre lo mismo. Y creo que en esos cálculos el INE debe haber hecho una comparación y un análisis suficientemente sólido para ver que se pueden realizar las elecciones. Ahora, la tarea va a ser muy complicada. Primero porque hay que diseñar desde una nueva mesa directiva de casilla con distancia, con sana distancia entre los funcionarios, una forma de hacer cola para votar con sana distancia, se va a requerir gente que esté vigilando, que se mantengan las medidas de sanidad para que no haya ningún contagio, la capacitación a los funcionarios de casilla tendrá que realizarse con mucho cuidado, de preferencia en línea, y bueno, ya se están discutiendo formas más ágiles de expresar el voto, de depositar los votos para evitar que haya efectos para la pandemia. Pero bueno, esta es una tarea en donde otra vez se requiere la coordinación entre el Instituto Nacional Electoral por un lado y el órgano local electoral de Coahuila y de Hidalgo también para poder realizar bien las cosas, ¿no? Ahí es en donde estamos en este momento y esperemos que para octubre ya los números permitan tener una mucho mejor situación de sanidad en ambas entidades, que no son grandes. Y bueno, hay un problema real. En el caso de Hidalgo se puede resolver el asunto porque si no se realizaran las elecciones, la ley prevé que se hagan consejos municipales administrativos que pueden sustituir al ayuntamiento mientras la elección se realiza. Pero en el caso de Coahuila, como se trata de elegir al Congreso local, no hay previsión legal y se quedaría un estado sin su Congreso local, lo cual digo, está completamente fuera de cualquier previsión legal que se pueda realizar, ¿no? Esto es un poco la situación aquí en este punto electoral. Y creo que al mismo tiempo se va a ensayar una serie de fórmulas de lo que tú preguntabas la semana pasada. Y las elecciones federales del 21 sí se van a poder realizar en todo el país, en todos los estados, con las diferentes situaciones que se realizan. Pues creo que Coahuila e Hidalgo van a permitir ensayar diversas fórmulas para garantizar que sí se puedan realizar las elecciones bien en el 2021. Oye, pero una cosa es que, y ya para terminar rápidamente, Arturo, con este tema, porque quiero preguntar del mensaje del presidente de ayer, más allá de que se realicen o no se realicen, pues importa mucho la postura de los contendientes, que acepten el resultado, porque aquí vivimos en un mundo donde a nadie le gusta perder, y el que gana, pues siempre es como que hay ganadores poco... Ay, ¿cómo te dijera? No quiero escucharme muy duro, pero luego hay ganadores que el triunfo lo ven así como... Y lo restriegan así entre quienes no piensan como ellos. Se divide mucho más a la sociedad. Quizá que en materia electoral tenemos malos ganadores y malos perdedores. Ándale, lo dices muy bien. Los malos ganadores presumen incluso desde antes que ya ganaron, afectando incluso la última etapa del proceso electoral. Y los malos perdedores ensucian el proceso porque desconocen cualquier cosa que pase. Entonces, parte de la democracia va a estar en que en estos dos estados, y desde luego el año que entra, pues que gane bien, y el que pierde, pierde también bien. De todas maneras es un ejercicio democrático y lo que urge y que fortalecer es justamente eso, nuestra democracia, ¿no? Oye, Arturo, rápidamente, el mensaje del presidente ayer, pues da a conocer cifras, datos. A mí me preocupa algo, no sé si estés con lo mismo. El presidente da a conocer datos, da a conocer cifras, da a conocer el tema de sus programas, pero hoy me quedo con lo que dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es nota principal de la jornada. Advierte la OMS que será muy larga la pandemia de COVID-19. Por ejemplo, ayer el presidente destaca mucho que los apoyos a adultos mayores están entregados a octubre. Y luego, ¿qué va a pasar después de octubre? ¿Hace falta un programa de largo aliento para la economía mexicana, no crees?
Mira, sí, creo que el presidente habló del consumo y de la recaudación, pero no habló de la producción. Y sobre el desempleo, nos dice que pues, solamente 1 millón de mexicanos han perdido el trabajo y que para finales de este año estaremos saliendo de la crisis. Yo creo que la combinación COVID y situación económica merecen una estrategia mucho más profunda de reactivación económica en muchas áreas, en muchos niveles, guardando las precauciones de salud. Y es lo que no nos dice el presidente. El presidente manda un mensaje triunfalista. En julio vamos a estar mejor que en junio. No hace caso de los datos que se nos han dado sobre el incremento de la pobreza, las posibles pérdidas de empleo, no nada más en el seguro social, sino los que no están en el sector formal. Y eso genera ya un número muy importante de desempleos que sin duda nos deben tener en una alerta mucho más sólida para evitar cualquier tipo de profundización de la crisis el año que entra. Evidentemente no vamos a crecer, pero el hecho de que en este mes de julio solamente haya habido 3.400 nuevos desempleos no quiere decir que ya va a haber nuevos empleos, que es lo que se requiere. Y es parte de Claro. la problemática que hay que ver para adelante. Y el tema también de las remesas, que lo pondera mucho el presidente de la Pues sí, República. Pues pero Arturo, adelante, adelante. no, 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 sí, justamente tenemos que ver el problema de gobernar este país de manera integral. Sabemos que tenemos COVID y Sí. sabemos que tenemos crisis económica, y entonces hay que poner en su lugar las otras prioridades que, sin dejar de ser importantes, tienen que ajustarse a las realidades que está viviendo y enfrentando el país en económica y en salud. Arturo, te abrazo, te deseo un extraordinario domingo, cuídate mucho. Igualmente, saludos a todo el auditorio.